Kaino. Yo le voy a Kaino. Creo que va a ganar a Kaino, la verdad. Muchísimas gracias, Denise, por esta sub. Un beso. Bailo ahora, ¿eh? Ahora hay baile. Bro. ¡Acción! Esto es un problema personal, dice Garp, ¿eh? A ver, viendo que Akainu tiene la cicatriz en la cara, significa que este enfrentamiento fue luego del enfrentamiento contra Okiji. O sea, que es el Garp actual contra el Akainu actual. No, ¿pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Sin haki ni nada, le para el brazo de ma. No, no, esto es una locura, no se puede. Tú intentas hacer eso y te quedas sin brazo. No, no se puede. Pues imposible, no se puede. Sin haki. Y si tú, mira, si tú no te cubres con Haki y Akainu te da un madrazo, probablemente vas a perder esa extremidad. ¿Ustedes creen que simplemente al compa le faltó animar el haki? Porque bueno, yo también entiendo, es un animador independiente y probablemente le faltó animar el haki, pero sin haki eso no se puede, ¿eh? En el canon el haki es invisible, pero nosotros no estamos en el canon, estamos desde fuera. Necesitamos verte de negro para saber si tienes haki. ¿Una Genkidama de magma? Akainu al parecer tiene conquistador, ¿eh? Al parecer Akainu tiene conquistador. ¿Cuántos de ustedes aquí creen que Akainu tiene conquistador? ¿Cuántos de ustedes creen que Akainu tiene conquistador aquí? Porque para mí sí lo tiene. Para mí Akainu sí tendrá conquistador. Para mí Akainu tiene conquistador. Sí, yo lo creo. A ver qué hace Garp. A ver, yo sé que Akainu puede invocar magma, pero esto es un Gosspack meteorito. dice el conquista pechos. Esto es, esto ya no es magma. Esto es un meteorito. Esto no es magma, es un meteorito que el tipo está trayendo. No sé, tiene la fruta de Fujitora también. Los que decían, no, es que el haki es invisible. Ajá. Como yo les dije, no estaba usando haki. No estaba usando haki. Ahora sí se está defendiendo con Haki. Anteriormente no. Pero acá y no está volando. Acá y no está volando. ¿Qué? Bro, Garp full haki.
A ver, mi compa, menos Dragon Ball y más One Piece. Menos Dragon Ball y más One Piece, porque estos tipos, yo no creo que vuelen. Bro, ¿qué? ¿Qué? ¡No! Esto se ve hermoso. Akainu se transformó como en un perro gigante de magma, bro. Es como el dragón de Kaido, pero un perro. ¡Qué hermoso! Bro, miren eso. Parece un perro traído del mismo infierno. Se va a morir, Garp. Se va a morir, Garp. Lo van a matar al viejito. Le hizo la de Ace. Le hizo la de Ace. Le hizo la de Ace. Se vengó de Ace. Pero en la vida real no sería así, ¿eh? En One Piece no sería así, ¿eh? Actualmente Akainu es más fuerte que Garp. Yo sé que va a doler porque. Pero sí, actualmente Akainu es más fuerte que Garp, gente. Eso no se puede discutir. A ver este.